Muy buenas noches desde donde quiera que nos estén siguiendo. Hoy tenemos un día un poco extraño en cuanto al clima. El cielo está plomizo y todo apunta a que habrá lluvias intermitentes, aunque todavía no se han sucedido. Esperemos que si empieza a llover no dificulte mucho la acción durante el partido y podamos disfrutar de un espectáculo en condiciones. Un anfiteatro estupendo para acoger las citas futbolísticas de mayor calibre. Venga, la acción continúa de nuevo. Ha sido una combinación de buena presión defensiva y poca determinación en el pase. De ahí que el balón se haya quedado estancado en el mediocampo. El Girona trata de crear juego. Tanto la grada como el banquillo suspiran a coro después de asimilar la que les podía haber caído. Hay que entrar decidido al corte cuando te superan el número, justo como ha hecho él, perfecto. No puedes dudar ni un instante, la verdad es que lo hizo bien. Le ahorró un disgusto a los suyos. El corte ha sido crucial, se veía que esa jugada tenía mucho peligro. Iborra. Esto será saque de lateral. Bruno. Se hace con ella. El esférico vuelve de nuevo a los pies del guardameta. El portero saca en largo. La recupera enseguida. Escuadi. Ese pase tiene buena pinta. Consigue salir. Un despeje providencial. Estaba muy bien posicionado y cortó ese balón. Llega y se la lleva de calle. El Girona está empeñado en mandar arriba sus laterales, ya sea en labor ofensiva o para sofocar sus subidas por la banda. ¡Escuani! ¡Paradón espectacular! Es increíble que haya conseguido llegar, increíble, parecía un gol cantado. Manuel Trigueros. Iborra. Manda arriba. Y salió por la línea de fondo. Saque de puerta. Muy, pero que muy bien jugado. Les ha sacado de apuros. Parece que sale de esa. Escuari. Vaya, con lo que podía haber cambiado la cosa. Ha estado, pero de verdad, sensacional. Me quito el sombrero, ¿eh? Esa es la típica jugada en la que un error podía dar al traste con todo. Muy bien jugado por parte de... ¡La dirija al cácer! ¡La caja de maravilla! El mérito es el guardameta, claro. Pero bueno, tenía que intentarlo. En la jugada ese balón parado, ojo que sin duda el hombre a marcar. No perdona una. Hace lo posible por alejar el peligro. Bruno Soriano quiere subir el ritmo. Parece que estaba adelantado. Arriba. ¡Qué bien se ha colocado! Un trabajo encomiable en defensa. Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. Mojica. Cambia el juego a la izquierda. Decide buscar el hueco. Claro contacto y por tanto falta.
Borja García. Gerard Moreno la recibe. ¡Qué buen control! Supera la defensa y avanza. Alcácer es el último jugador al que te gustaría ver merodeando por tu área, ¿eh? Por dos cosas. Gran pasador con los dos pies y además tiene mucho ritmo. ¡Tiene que prueba suerte! ¡Entró! ¡Entró! ¡Gol! Y ahí tenemos el primer tanto del partido. ¿Qué se puede decir ante eso? Del encuentro, que eso es muy importante, pero no tienen que perder la concentración. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. Donde pone el ojo, pone el balón. El paz llega a la ocasión. Manuel Trigueros. Vuelven a recuperar la pelota. Decide mandarla hacia adelante. Cambia el juego a la otra banda. Trigueros. La controla y tiene espacio. Golpea el balón. Logra despejarla. Manuel Trigueros. Un corte providencial. La verdad es que la defensa lo tenía bien controlado en esa posición, ¿eh? Y ni siquiera le han concedido espacio para girarse o correr. Llega la ocasión. Desperdicia la oportunidad. Lo han logrado. Se restablece la igualdad. Qué sutileza, qué elegancia, qué definición. Bueno, seguro que os preguntéis, ¿podría haber disparado fuera del área? Pues sí, podría haberlo hecho, pero el cliente está en la cocina y llegado ahí, marcó un golazo. El partido se reanuda con tablas en el marcador. Merecidísima remontada, merecidísima. Parece que el rival se durmió los laureles tras adelantarse del marcador y no supo ponérselo difícil. ¡Qué buen balón adelante! Primera parte muy entretenida con alternativas en los dos equipos. Empate a uno en el marcador, pero lo más interesante ha sido el juego que hemos disfrutado. Un fantástico partido por ambas partes. Esperemos que el resto del partido sea igual de bueno. Empate a uno en un partido muy igualado por el momento. El marcador es de esas veces que es fiel a la realidad, refleja la igualdad en el campo. La pelota rueda de nuevo en esta segunda mitad. Y el balón llega hasta él. El balón salió por la línea de fondo. Y vuelven a tener la posesión. Creo que tal vez hayan pecado de falta de inventiva. Se han atascado muy pronto con el balón y han acabado perdiéndola ahí. ¡Oh! Se la ganó por los pelos. Decide jugar por la izquierda. Sacarán desde la línea. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Balón largo del portero.
pelota encuentra bien a su destinatario. Un envío profundo que buscaba el segundo palo. La envía al área. ¡Qué buen corte! Estuvo listo y evitó el peligro. Se trastabilla. Balón para arriba. ¡Gerard Moreno! Alcalá. El Girona parece querer defender el medio campo hasta con el cuarto árbitro, si le dejan. Sí, nada de sutilezas, ¿eh? Supongo que la idea es ponerle coto a los balones aéreos. También tiene muchos hombres haciendo la cobertura para los rechaces, lógicamente. Yo diría que se pasan un poquito, ¿eh? Pero oye, allá ellos. A ver qué se saca de la manga. Se hace con ella. Vuelca el juego a la banda derecha. Y la recuperan casi tan rápido como la habían perdido. Mojica. ¡Hacen gran intento! ¡Gran intervención del guardameta! Aplaude el paradón del portero. Está claro que se lo merece. La tajada es bárbara, bárbara. La manda bien lejos para alejar el peligro. No ceja en su empeño. ¿Qué se sacará de la chistera ahora? No ha podido meter ese balón entre la defensa. Se le quedó corto ese balón, ¿eh? La mirada que le ha soltado a su compañero. ¡Le pega duro! ¡Qué providencial parada! Vaya, que viene reaccionado. Una parada de muchísimo mérito. Otro córner. Vamos a ver si lo aprovechan. Busca una buena jugada. Habrá saque de banda. ¡Intenta la genialidad! Suena el silbato y tiene toda la pinta de fuera de juego. Los dos equipos se han decidido a hacer un cambio. ¡Santi Cazorla! No ha tenido suerte con esa pelota en profundidad. Dio el pase, que además era muy claro, pero le faltó potencia y los rivales lo tuvieron muy fácil para cortar la jugada. Pase a la banda izquierda. ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! Le han leído las intenciones. Sus compañeros no van a estar muy contentos con él. Esa podría haber sido su última ocasión. ¡Tiene un disparo claro! ¡Va a sacar de esquina! ¡Se le va buscando! Cada vez que golpean la pelota se nota mucho lo que hay en juego, ¿eh? La presión les ha podido. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Adai.
que sale de esa. Creo que se merecen más. Se nota que están intentándolo por todos los medios. Gran trabajo por su parte. Esa era una jugada peligrosa, pero ahí estaba él para apagar el incendio. Pueden tener una buena ocasión. Me parece que en este momento del partido las contras pueden ser letales para ambos. Tienen que conservar la posesión, tener paciencia y aprovechar sus oportunidades. Estaba ojo a visor. Logró el saque de esquina. Centro de Trigueros. La manda al quinto pin, remata. Gran jugada, pero apenas hay tiempo ya, una pena. Se hace con ella. JB cambia el juego a la izquierda. Ahí está, para recuperarla. Borra. Otra combinación y el balón se pasea muy busca el remate. ¡Qué genialidad de Gerard Moreno! ¡Ese gol puede darles la victoria! Da igual que lo marquen dos, que lo marquen tres, que lo marquen cinco. ¡Es imparable! Ha demostrado una cosa, ¿eh? Es un jugador muy difícil de parar. La defensa ha tratado de obstaculizarlo por todos los medios, pero nada, no ha habido manera. Hay cambio, aprovechando que el balón ha salido. Bueno, la pena que llevaba es que no podía más, ¿eh? Hubiera tenido que terminar el partido sentado en el césped. Le quedaba ya muy poquita gasolina, así que cambio lógico. Quizás este gol haya sido el definitivo. Y es saque de esquina. El
el portero sale de puños y despeja el peligro. El árbitro añade más tiempo al descuento. Quedan solo unos instantes. No hay tiempo para mucho más. Busca liarla en esa banda derecha. No hay tiempo para más. Se saludan los entrenadores. Ha ganado el que más ha creído en la victoria. Gran pelea de principio a fin, pero solo gana uno. Un partido emocionante hasta el pitido final. Se sentía ya la frustración en el terreno de juego, pero ya tenemos ganador. Concluye por hoy nuestra retransmisión. Solo me queda agradecer a Julio Maldonado Maldini su análisis y sus comentarios. No, gracias a ti.